Ricorda filium sancti spiritus illustratione de Christi, que le visio dem spiritu recta sapere deus semper conserciene gaudere per Christum Domine nostrum. Amen. Ave Maria, gracia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. San Pio X. Ora pro nobis. Entonces, continuamos con el papel del hombre y el papel de la mujer en la familia. Entonces me toca el tema un poco delicado en nuestra época, que las cosas no están muy bien entendidas y a menudo origen de conflictos o guerras internas en las familias. Entonces, tenemos que distinguir un poquito las cosas, entender bien, y pensé, más que detallar todo el papel en concreto, ver lo que tiene que hacer el padre de la familia, y veremos de manera un poco complementar fácilmente cuál es el papel de la esposa en la familia. Y entonces, hay que empezar por distinguir las cosas y ver que hay dos géneros, que la naturaleza, Dios ha creado el hombre y la mujer distintos físicamente y psicológicamente, y esto porque cada uno tiene un papel distinto. Eso no es despreciar el papel de uno u otro, sino ver la realidad de la naturaleza y ver que hay una jerarquía en la familia que es natural. Para entender esta distinción hay un ejemplo muy sencillo a ver. Primero la distinción física, que en el acto para tener hijos hay un complemento. La mujer y el hombre no son iguales porque no tienen el mismo papel en los actos de la generación. Y otra imagen es comparar la familia a un cuerpo. En cuerpo tenemos la cabeza y el corazón, dos órganos muy importantes, pero uno no es el otro. Pero al mismo tiempo, uno no puede existir sin el otro. Entonces hay una complementariedad que permite ver que hay una distinción, al mismo tiempo que una importancia grande. La distinción viene del papel que cada uno va a tener en la familia. Como hemos visto en esta mañana, la santificación depende del papel que tenemos en la familia. Este papel por el hombre es ser la cabeza de la familia y la mujer el corazón. Es muy importante. Y todo está creado por Dios de esta manera, de tal manera que el hombre tiene cualidades y defectos en función de su función de cabeza, el mismo de la mujer como corazón de la familia. Porque sabemos que tenemos que salvar nuestra alma, ir al final a Dios, y en la medida que en la sociedad el hombre como la mujer tiene cada uno una función particular, una misión particular, como la mujer está creada por Dios y puesta al lado del hombre de tal manera que se unen los dos y se ayuden para tener hijos y el apoyo mutual. Hemos visto las finalidades de las fines del matrimonio y la educación, y tiene entonces un papel distinto, misión distinta, y entonces va a recibir también de Dios una psicología como un cuerpo distinto, el hombre o la mujer, en función de esta disposición. Entonces la psicología de uno no es la misma, y es normal. No podemos pedir a las mujeres de tener la psicología de los hombres, ni a los hombres de tener la psicología de las mujeres.
pero hay que tener cuenta que hay esta distinción para entender cómo funciona y así entender cuál es este papel de complementariedad. Entonces, la psicología de la mujer le inclina directamente a ser la reina de la familia, y esposa y madre, y el hombre, él tiene una psicología que es de mandar, tener la autoridad y gobernar la familia. Y eso no es una invención humana, no es un resultado de la educación o resultado de la sociedad, sino realmente de la creación, de la manera con la cual Dios ha creado las cosas. Es suficiente leer las primeras páginas de la Biblia para entenderlo. Para ver que no hay un desprecio entre un papel u otro, que se completan, es ver este detalle de la creación que dice que está la mujer creada a partir del costado del hombre. Se dice que no está creada a partir de la cabeza para indicar que la mujer está bajo la autoridad de su marido, porque hay una autoridad en el cuerpo, la cabeza, pero al mismo tiempo la mujer no está creada del pie de Adán, para enseñar también que no significa que la mujer sea esclava en la familia. Entonces hay un equilibrio, sino al lado, para apoyar, ayudar el papel del marido en la familia. Entonces el hombre, el príncipe, el jefe, el rey de la familia, pero tiene que actuar, gobernar con este apoyo de su esposa. Es importante ver entonces esta distinción, o creo que para nosotros es evidente. Hay que entender principalmente que es algo natural creado por Dios, y en cuanto es creado por Dios, es la intención de Dios de crear las cosas de esta manera. Y también es entender que va a funcionar un matrimonio correctamente si respetemos este papel. Además, es un ejemplo que pierde un poco de poesía en el matrimonio, pero es como el manual de empleo de las instrucciones de una máquina. Si seguimos lo que está previsto para que la máquina funcione correctamente, conocemos las reglas para no hay problema o menos problemas después en la actuación de la máquina. En el matrimonio es lo mismo. Si sabemos si cada uno tiene su papel, su lugar en la familia, la vida de la familia mucho más fácil, continúa naturalmente porque estamos creados de esta manera. Por supuesto, todo eso va en contra de la teoría del género que conocemos en nuestra época, que intenta de ir en contra de la natura y justamente influir mentalmente las cosas para destruir esta distinción natural que Dios ha creado. Es una rebelión en contra de Dios natural, o sea, únicamente, y es destruir lo que Dios ha creado. Entonces pensé ver un poquito el papel del hombre, ver que nos da como un esquema para entender dónde están las cosas en la familia, esta jerarquía, para entender más fácilmente cuál es el papel de cada uno en la familia. Bueno, como hemos resumido, es la cabeza de un lado, el corazón de otro lado, pero los dos es unidos. Si no hay la cabeza, si no hay el corazón, todo el cuerpo muere. En la familia igual. Entonces, la paternidad en sí mismo consiste a imitar a Dios, en una participación a la autoridad de Dios, que toda paternidad viene de Dios, y al final va a consistir el padre de familia a tener este papel de Dios
en el mundo al nivel de su familia y de la sociedad por consecuente de esto. Entonces hay que mirar primero en Dios cuál es este papel de Dios Padre, y es una participación entonces del hombre a lo que hace Dios. En eso es importante por ver que es una elevación. La paternidad es perfecciona el hombre en cuanto participamos a la autoridad de Dios mismo. Va a ser la verdad por el hombre, pero es verdad por la mujer que participa a esta autoridad de su marido, que participa a la obra de la familia con su marido. Entonces es una dignidad de hacer las cosas que Dios podría hacer. Dios ha creado a Adán y Eva y después ha pedido a Adán y Eva que ellos se multipliquen y crecen, multiplicar, aunque Dios podía él mismo crear todos los hombres de un golpe o directamente a lo largo del tiempo. Pero no quería esto, quería asociar los hombres a esta creación. Y en la familia en particular hay este aspecto de participar a la creación, participar al mantenimiento del mundo, es ser instrumento de Dios para la creación, para dar ser seres humanos. Dios va a intervenir directamente en el caso del alma, pero todo que es el hombre material, natural, del cuerpo y el hombre va a participar. ¿Y cuál es la acción de Dios? Hay dos, conocemos el catecismo, hay Dios, hay la Trinidad, es la obra de Dios. El Dios, en cuanto es Trinidad, hay Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entonces tiene esta regular jerarquía en Dios, distinción entre las personas, para distinguir que el Padre está al origen del Hijo y del amor del Hijo y del Padre, hay el Espíritu Santo. Vamos a tener lo mismo en la familia, de una manera, con que el Padre está al origen de la vida y la fuente de la vida, y con su esposa va a crear una familia. Entonces la imitación del Padre en el mundo para imitar a Dios sea crear este ambiente de caridad sobrenatural en la familia. Bueno, esta imitación de la Trinidad es mucho más complicado porque no somos la Trinidad, pero es algo que puede influir para crear este ambiente cristiana en la familia, un modelo, digamos. Lo que va a imitar más el Padre a Dios en Dios en su acción de directamente su acción. Y Dios podemos resumir que tiene como tres acciones en el mundo, que es la creación, la providencia y la redención. Tres aspectos que vamos a encontrar en el papel del hombre. Y al nivel de la creación, el hombre va a participar al poder de Dios por la procreación, para dar la vida, hijos y educación. Por la providencia, el padre va a tener este papel de gobernar la familia. Y en relación con la redención, el padre va a santificar su familia. Es lo que va a permitir la santificación de su familia. Tres niveles en lo cual Dios actúa: creación, providencia y redención, que corresponde en el papel del hombre, en la procreación, el gobierno de la familia y la santificación de la familia. Se ve ya un poco el papel de la mujer, que va a participar a eso, participar a la procreación, participar al gobierno de la familia y a la santificación de la familia, pero de manera distinta, como ayuda, que no significa que no tiene importancia, sino que tiene un papel un poco distinto. En cuanto es corazón, va a dar, podemos, más sentimiento, más
un ambiente un poco distinto va a permitir esta realización del papel del hombre, va a ayudarle y a su manera, con su carácter y su psicología. Y entonces es la tres aspectos que permite poner en la cabeza. Eso crea un honor, porque el hombre participa al papel de Dios, y eso está fundado sobre el catecismo del Concilio de Trento, porque dice justamente que cómo podemos que el nombre de padre conviene a Dios en cuanto justamente hay un misterio de la creación, la providencia y la redención, y vamos a aplicarlo al padre. Tres aspectos que indican las funciones principales del hombre en la vida familiar. Dar la vida, la creación en el matrimonio es bastante evidente, es la finalidad primera del matrimonio. El hombre es como la fuente del nacimiento, que va la herencia, va a dar los hijos a la familia. Es como el motor, el principio activo que va a dar este movimiento, de la misma manera que Dios Padre ha iniciado la creación por su ser, por ser el mismo. La consecuencia inmediatamente de esto es la responsabilidad. El primer papel del hombre es darse cuenta que tiene una responsabilidad. Iniciar el nacimiento es algo importante que crea una responsabilidad. Y un poco el problema de hoy es que no se puede únicamente dar la vida y después desinteresarse a lo que ocurre, que hay niño o no, hay que tener esta responsabilidad. Responsabilidad que tiene el hombre al nivel de su familia, también al nivel de la sociedad. Va a dar la vida, dando la vida, va a dar miembros de la sociedad y va a dar, entonces está continuando la creación de Dios, perpetuando el ser humano, tiene esta responsabilidad de hacerlo correctamente y tener esta responsabilidad. Es un poder, pero también con este poder una responsabilidad que tiene que darse cuenta el hombre. Colabora a la transmisión de la vida, que es obra sagrada, y lo hace en cuanto es como fuente de esta obra. Entonces, y como todas fuentes, si está limpia, puede dar cosas buenas a las generaciones futuras, pero si está fea o contaminada, después hay todo una consecuencias sobre los niños, la educación, la herencia y todo eso que es mala para el futuro. Entonces hay una responsabilidad. Por supuesto, no pone al mundo, da la vida solo, sino con su esposa. Entonces hay esta ayuda de la esposa físicamente como psicológicamente en el gobierno, que veremos. A ver qué es la fuente. La misma manera que todo que puede ocurrir bien en la sociedad tiene el origen de la acción correcta de los hombres, de la misma manera hay muchos malos que tenemos hoy que viene de la corrupción y la inmoralidad justamente en la sociedad, que viene de los actos de los hombres que no actúan correctamente o sin la responsabilidad que deben. Por supuesto, si da la vida natural, no es suficiente dar la vida, sino hay que educar. Es el segundo papel que tiene el hombre.
o no, el tema de la educación es un poco, hay otra conferencia sobre la educación, pero por supuesto hay una educación natural, que es evidente, como sobrenatural en la fe y la gracia, que veremos en el nivel de la redención. Y lo único es que lo importante en esto es que el papel del hombre, en cuanto tiene en la creación educar a sus niños, es el papel que tiene de dirección, de dar la dirección, de dar una dirección. Es el jefe, es como un ejército, el jefe está adelante para dar la dirección, para dar el plan, para dar la finalidad. Entonces, la responsabilidad del hombre es también esto, de dar una dirección, las ideas de dar con su autoridad, que veremos, la dirección que tiene que seguir la familia. No es solo dar los medios materiales para la familia y dejar a la mujer, a su esposa, de encargarse de todo lo que es doméstico y de los hijos, sino también él tiene que participar a la educación de los niños, a su manera, a su lugar, en su lugar, pero lo vemos hoy en día, por contrario, que cuando hay ausencia de autoridad del padre en la educación, hay daños, en particular para los chicos, y entonces tiene que estar presente. ¿Cómo puede ser de eso? Es que tiene que alimentar el ambiente de la educación, las directivas de educación, jugar con los niños, de un lado, pero también saber escuchar a su esposa, sus hijos, dar correcciones, al mismo tiempo que animar a hacer el bien, iniciar la oración, dar oportunidad de sacrificios o de virtud y crear este ambiente de la casa. Es, por ejemplo, es poco como en la escuela, no se aprende a leer de un golpe, hay que ir por etapas, o a escribir de un golpe, sino se va por etapas. El padre puede dar a cada uno, en función de su edad, capacidades o responsabilidades que permite, en una dirección dada, que los hijos participen a la vida familiar, y esto educa a los niños. Me acuerdo de un caso cuando era yo pequeño con un amigo de clase, fuimos y había una cosa pequeña, pero únicamente su padre le había confiado, queríamos en familia, con su familia, hacer una salida. Le confió a él la responsabilidad de llamar, porque era en la montaña, de, ¿cómo se llama? La casa en la montaña, la refugio, en fin, la cabaña, de llamar para reservar los lugares para toda la familia, decir, entonces le da una cosa pequeña, no sé qué edad teníamos, por 13, 14 años, por ahí, y darle la responsabilidad, se encarga como quiera, pero va a llamar, presentar el caso, reserva y todo eso. Pequeñas cosas que permite, en este caso, al hijo de la familia, de tener esta responsabilidad. Si él no hace bien su trabajo, la consecuencia es que por la noche, llegando ahí, no hay lugar y tenemos que bajar y andar más tiempo. Más o menos es eso. Bueno, ese ejemplo de educación que se puede dar, de esta manera participa el hombre, da la iniciativa, da la dirección, da lo que poco a poco inicia a sus hijos. Bueno, es un ejemplo. Bueno, psicológicamente dice que es verdad que la madre tiene más sensibilidad y a veces entiende o conoce más sus hijos y bajo unos aspectos, entonces hay que también la autoridad o la dirección que da el marido tiene que darse cuenta de tener cuenta de lo que dice
lo que conoce su mujer. En este sentido es una ayuda. Una ayuda, la madre alimenta por su sensibilidad, por su psicología, por lo que conoce, por sus competencias de corazón de la casa, da elementos a la cabeza para decidir. Entonces, importancia de la responsabilidad y de la dirección que tenemos que dar. ¿Cómo se da la dirección? Entonces, con tres aspectos: el ejemplo, la presencia y la bondad. El ejemplo, bueno, es evidente, como todo profesor, todo sacerdote o todos padres de familia, no podemos pedir a los hijos lo que nosotros no hacemos. Si no, hay una contradicción que los hijos ven inmediatamente y al final la autoridad de la enseñanza se pierde. Porque si un padre dice que hay que tener el espíritu de sacrificio, pero él en su vida no lo tiene y hace exactamente el contrario, el hijo no lo tendrá por tanto. Si dice que hay que vivir cristianamente, que en su vida no vive de manera cristiana, no podrá el hijo creer a su padre. Entonces, primero, dar el ejemplo. En este aspecto, creo que es muy importante en la vida familiar el papel de la admiración. La admiración que tienen los hijos por sus padres, y su padre en particular, y la esposa por su marido. Creo que hay muchos problemas que tienen como origen esta falta de admiración. Se pierde admiración. No hace falta que sea como cosas extraordinarias que haga el marido, pero la mujer tiene que siempre tener esta admiración por su madre, su esposo, y los hijos por su padre. Y la misma manera que los niños no piensan que los padres pueden tener defectos cuando son pequeños, no se imaginan que los padres tienen defectos, al contrario, para ellos la madre y el padre son perfectos, tienen que conservar este aspecto. Y entonces, concretamente, hay que co hacer cosas en la casa o organizar la vida de la casa de tal manera que se puede conservar esta admiración. Hay el lugar de los padres, la habitación, como es algo un poco sagrada, limitada, no se hacen cualquier cosa. Hay lugares en la casa o el lugar del padre en la mesa que permite manifestar esta autoridad, este ejemplo y el hecho que él dirige la oración o la bendición de la mesa o actividades, manifiesta esta autoridad y favorece esta admiración. Y entonces, del lado del padre, significa que él tiene que a veces hacer el esfuerzo de tener su lugar, el papel de la esposa es favorecer esto para que los niños puedan conocer y respetar al padre de familia. Entonces, dar el ejemplo de tal manera que conduce a la admiración, esta admiración que favorece la vida familiar. Sin esta admiración se pierde el respeto. Si se pierde el respeto, empiezan los problemas. Porque al final, o la esposa empieza a tener un lugar o un papel que no es el suyo y se desequilibra la vida y empieza disputas y todo eso. Y los hijos también, si pierden la admiración y el respeto por los padres, empiezan a hacer lo que quieran sin escuchar los órdenes y respetarlos. Hace falta también un segundo aspecto, la presencia del padre en la casa. Bueno, es un equilibrio que hay que tener entre el trabajo y la vida familiar. Presencia que más o menos fácil tener, pero si no es físicamente, por lo menos que tiene intereses el padre para su familia, de lo que ocurre en su familia, y no llegar a la casa por la noche después del trabajo sin saber lo que ocurrió durante el día con los niños. Hay que preguntar, hay manera de hacerlo en la mesa, el aperitivo o no sé qué, pero hay que hacerlo tranquilamente para enterarse de lo que pasa, que sea, y que los niños saben que cuando papá vuelve a casa, se entera de las cosas, y si he hecho mal,
hay la corrección que corresponde, o al contrario, la recompensa que si he actuado bien. Y se ve a menudo hijos que cuando el padre vuelve o van a esconderse porque saben que la autoridad va a actuar rápidamente, o al contrario, corren hasta la puerta para enseñar la buena nota que han tenido o cosas de este tipo. Entonces, es natural, hay que favorecer este movimiento natural, pero hay que tener su papel y conservarlo. Y la presencia es esto. Hay casos, conozco a menudo para los militares, pero hoy en día ocurre también con muchas profesiones que hay que viajar, es que con todo este teléfono, Skype y compañía, tener este contacto regular con la familia para saber lo que pasa, para que no que se corte demasiado lo que pasa en la casa y volver una semana o más tiempo después sin saber lo que ha pasado. El niño que tenía un mes ahora tiene 6, es distinto, y entre los dos el marido no sé qué ha pasado y no entiende las cosas. Es un problema, hay que seguir un poco las etapas, no en todos los detalles, por supuesto, pero hay que saber lo que pasa. Y tercero aspecto es la bondad. Una autoridad, bueno, es lo mismo en cualquier jefe. La bondad, si está asociada a la autoridad, favorece mucho el trabajo, porque es mucho más fácil para los hijos o la esposa de seguir si hay una bondad. Si siempre es la autoridad es sinónimo de vinagre o de disputa o de cólera, rápidamente va a ser un problema en la familia. Y una bondad que, bueno, no es abdicar de su autoridad, pero que hay manejar correctamente las cosas, y no hace falta ser severo si no hay necesidad para dar un orden. Entonces hay este equilibrio de ejemplo, presencia, bondad en la autoridad para hacer las cosas. Entonces esto corresponde a la parte de creación. En cuanto Dios cree, el hombre o el padre de familia tiene este papel de dar la vida y educar, entonces dirigir. Entonces, la autoridad y la dirección. En cuanto es providencia, Dios ha creado las cosas, pero después mantiene esta creación y da los medios por eso. Bueno, principalmente lo que se puede comparar a esto es el trabajo. El hombre tiene que trabajar. Que trabajar y es sobre el aspecto de las cosas bien hechas y honestas. Entonces tiene que tener su trabajo. Todos no son jefes de empresas, todos no son presidentes, pero cada uno en su nivel tiene que trabajar correctamente. Es una manera de dar el ejemplo a la familia y de, por supuesto, tener después los medios para vivir y que vive la familia. Esto es muy importante, es el primer trabajo, el primer aspecto del hombre. Es un poco también una pena que resulta del pecado original, que la dificultad para el hombre es justamente en su deber, que lo que tiene que hacer se convierte como algo un poco difícil, que necesita sacrificios, entonces como tendrá que ganar su pan trabajando, es el papel principal del hombre. Tiene que hacerlo correctamente, honestamente, por supuesto, para obtener los medios para vivir. En esto, tener este espíritu sobrenatural de confianza también en la providencia de Dios, en este caso mismo, y de sacrificio, es importante. Creo que Dios ayuda de toda manera, equilibrando, dirige con autoridad el hombre, y trabajando, utilizando los medios, tiene que actuar correctamente.
Me acuerdo de un caso justamente de confianza, me edificó como sacerdote a ver una familia que el padre quería dar la educación correcta a sus hijos, entonces ponía a sus hijos en la escuela de la hermandad, pero por supuesto cuesta mucho más que ir al público, entonces tenía una familia numerosa y llegó un momento, era muy difícil de manera, de un punto de vista de dinero, para los siguientes, porque llegaba con tantos niños a la escuela que tenía dificultad a pagar lo siguiente. Entonces reflexionó con su esposa cómo hacer las cosas, organizar, pensar con prudencia lo que podía hacer, al punto que se planteó la posibilidad de hacer como un préstamo al banco para pagar las escuelas, no para comprar una casa más grande o un coche de deporte, sino para la educación de sus hijos. Entonces, estaba dispuesto a eso. Estando dispuesto a eso, con espíritu sobrenatural, diciendo, bueno, es más importante esto, entonces voy a hacer lo que puedo por él. Y entre tanto, antes de hacer este préstamo, ha recibido una subida su patrono le ha dado un papel más grande, entonces un salario más grande, y pudo pagar la escolaridad sin hacer este préstamo. Entonces la providencia ayuda en medio de todo eso, pero tenemos que organizar. Es típico del caso de San José también, con la Virgen María, saber qué tenía que hacer. Tenía que preparar prudentemente, organizar las cosas, saber cómo actuar, después Dios interviene. Es un poco lo mismo en este caso, me edificó porque era bueno, he conocido otros casos un poco similares, cuando Dios está el primero visto y hay consecuencias y Dios no abandona. Entonces, trabajar honestamente y para hacer las cosas. Y trabajar bien es, creo, muy importante hacer esto. Para eso también hay que ver que el matrimonio, la vida del padre, es una vida social, no únicamente privada. Y si una persona que trabaja bien se ve en su empresa, atrae también las almas a la fe. Por supuesto, como autoridad hay que gobernar. La providencia de Dios se manifiesta en cuanto gobierna el mundo. Y entonces el padre de familia tiene que gobernar su familia. Y esto implica, por supuesto, autoridad. Y autoridad no es únicamente estar al origen de algo, sino tener esta responsabilidad de construir totalmente la cosa, hacer las cosas hasta el final. Como hablábamos de la vida o de la construcción de un edificio, no es suficiente decir voy a construir una casa, voy a hacer los fundamentos y después no me interesa. Nunca se terminará la casa. El padre tiene que gobernar y con su autoridad continuar cada día a aplicarla de tal manera que su idea, lo que ha dado como dirección inicial, se continúa a hacerlo. Entonces, actuar en su familia de tal manera que corrige o anima para que la familia continúe este papel. Y en este sentido, creo que es verdad, con la mujer como el hombre, a la vez hay que no pensar a lo que está ocurriendo con otras familias y al mismo tiempo mirar lo que se hace, pero para tener su vida propia y no imitar la vida de los otros. La autoridad consiste justamente a reunir los parámetros, las ideas, organizarlas con prudencia, tal manera que el objetivo que los esposos tienen para su familia se puede desarrollar. Hay cosas de otras familias o de otros ejemplos de otras familias que es una buena idea, podemos aplicarlo en nuestra familia. Otras cosas, esto no quiero en mi familia, entonces se distingue. Y hay que continuar. Hemos
empezado con esta dirección, nos parecía bien, continuamos en esta dirección. A veces hay que organizar de manera distinta y es importante. Es lo que decía esta mañana el padre Carlos, también de hablar de temas antes del matrimonio sobre la educación, sobre la vida familiar, es importante para justamente dar esta dirección. Si los esposos están de acuerdo sobre la dirección, la autoridad del marido es mucho más fácil a aplicar porque continuamos sobre puntos que hemos puesto en común, que hemos decidido y vamos en esta dirección. Y el problema de nuestro mundo es esta pérdida de autoridad que normalmente tendría los hombres sobre la sociedad y sobre su familia. Un aspecto del feminismo, un aspecto negativo es esto también, que favorece la pérdida de autoridad de los hombres para poner todos al mismo nivel y al final el hombre no puede cumplir su papel. El padre de familia tiene autoridad sobre los niños y hay también una autoridad del marido sobre su esposa. Es distinto. El marido no puede actuar de autoridad la misma manera sobre sus hijos y sobre su esposa. Su esposa no es uno de los niños de la familia. Entonces es evidente, pero hay que saber. Entonces hay una autoridad sobre los niños, que es comparable como el árbol, para que crece recto hay que organizar, poner un tutor o algo fijo, recto. Hay que dar el ejemplo, dar los principios, es muy importante. Decía un sacerdote explicando la crisis de adolescencia, que el problema muchas veces de los adolescentes es que falta la autoridad, que es como muros. Los adolescentes llegan a la edad de quieren probar un poco todo, saber dónde están los límites. Y el peor servicio que se puede dar es quitar los límites porque no se da cuenta dónde están. Entonces el joven va a empujar todos los muros para ver si es sólido. Si ve que es sólido, estará más tranquilo, entonces va después de un tiempo volver al camino recto. Pero si se quita el muro para que él no va a poder probar dónde están los límites y es un problema en la educación después. Entonces, la autoridad es muy importante aquí para poner estos límites. He visto varios casos así de jóvenes que, poco con rebelión en contra de su padre en particular, por no querer seguir las instrucciones sobre amistades o sobre actividades y de quiero hacer esto, pero mis padres no quieren y se enfadan. Al momento no entienden, pero después, unos años, una vez que saben por qué los padres fueron firmes, saben dónde están los límites y con la experiencia después saben que sí, tenía razón. Escuché varias veces unos jóvenes después, unos años o meses después la rebelión, decir sí, yo sé, mi padre tenía razón, no quería aceptarlo, pero ahora entiendo o acepto. Es importante esta autoridad poner los límites. En el caso de del marido con su esposa es distinto, es una autoridad en cuanto decide la cabeza, decide el hombre, la autoridad en la familia. Entonces, el papel entonces de la esposa será respetar esta autoridad del padre sobre los niños, y no deshacer inmediatamente lo que ha hecho el padre. Si el padre quiere dar una punición a uno, la madre puede ser con su corazón medir un poco, pero no hacer cosas que va a quitar la punición o que va a destruir la autoridad del padre. Y adentro de la familia, cuando hay una decisión, si la esposa ha dado los elementos y que decide el padre de familia, hay que ayudar para ir en la buena dirección. Un poco como el jefe que decide después escuchar las ideas de los otros militares,
va a decidir, vamos de este lado. Si todos dicen, oh, no corresponde a lo que pienso, entonces no sigue, es seguro que la guerra está, está perdida. Al contrario, si siguen, en la medida que no hay cosas graves contra la fe y la moral, se puede seguir y continuamos y ayudamos, aunque pueden tener un poco ideas un poco distintas. Y bueno, es la autoridad del hombre que tiene cuenta de todos estos parámetros, pero decide, como toda decisión, no se puede conservar todos los parámetros de la decisión. Hay cosas que ponemos al lado para seguir una dirección. Entonces, dirección, ejemplo, autoridad, todo está importante para crear esta vida de la familia, crear un ambiente de la familia, crear y mantener este ambiente como Dios crea y por su providencia mantiene la sociedad. Tercero aspecto es que Dios nos ha salvado el problema de la redención y enviando a su Hijo, a nuestro Señor, en la tierra para salvarnos. ¿Y cuál era el papel de nuestro Señor? Como tres aspectos, como profeta, rey y sacerdote. Y vamos a encontrar la misma distinción en el papel del padre de familia, como profeta, rey y sacerdote. Como profeta es que, como se dice, no es leer el futuro, sino hablar al nombre de Dios. Lo que tenemos en el Antiguo Testamento, cuando leemos todo lo que han hecho los profetas del Antiguo, es que el papel del profeta era de hablar al nombre de Dios. Dios hablaba al profeta, el profeta tenía como papel de hablar al pueblo. El padre tiene este mismo papel en la familia. Va como, tiene que instruirse, conocer la doctrina, conocer las cosas, una cultura general, para enseñar a su familia y dar ejemplo. Se ve en unas familias o todo que es instrucción pasa por el padre, que en la mesa o en el salón o conversaciones da instrucción a sus hijos, a su familia, crea este ambiente y crea interés de los niños para el tema, que sea historia, que sea técnica, que sea otras cosas, y en particular de la fe, que en nuestra época, además con la crisis, conocer las cosas para hablar al nombre de Dios la doctrina. Y antiguamente era un poco lo mismo, la estructura de la familia, no había la televisión o todo eso, entonces por la noche antes de ir, antes o después la comida, había como toda la familia reunida y hablaba, que sea cuentas, que sea historias, que sea instrucción religiosa, el padre daba una instrucción y todo este aspecto de patriarca del padre cuando es mayor con toda su familia viene de este papel que instruye a su familia. Es importante este aspecto de conocer la doctrina para enseñarla y de un punto de vista natural como sobrenatural. Y es rey, bueno, es un poco evidente de lo que hemos visto en cuanto decide, conduce la familia. Y hay este aspecto del rey que, como todos los reyes, tienen poder de gobernar y de legislación, dar leyes. Entonces, viene del padre la autoridad de sancionar, podemos decir, las leyes o costumbres de la familia. Hay cosas que a menudo se escucha el padre que dice, eso no quiero en mi familia, porque no quiero que sea la costumbre. O al contrario, eso quiero que mi familia practica esto o hacen estas cosas y favorece o crea costumbres que conocía de su padre o de su familia y todo eso. Y el papel de la mujer en esto es ayudar a su marido a cumplir esto, de dar ideas a veces, pero dejar al hombre la autoridad de imponerlo o no. Entonces,
además de lo que hemos visto sobre el trabajo, la educación, la autoridad y la dirección, es este aspecto, crear estas costumbres en la familia. Y el padre de familia es también sacerdote de una manera. Sacerdote en este sentido que tiene que dar este ambiente sobrenatural en la familia, dar las cosas sacras. Se manifiesta en cuanto bendice la mesa, bendice sus hijos, que hace la oración en familia, cosas de este tipo, una instrucción que puede dar cuando visitan, pasean, para dar este aspecto de religioso, una instrucción cuando hay acontecimiento de la vida, la muerte, el nacimiento, todo eso. El padre da esta instrucción a lo largo de la vida y tiene este papel de sacerdote entre Dios y los hombres, entre su familia y Dios, tiene la responsabilidad de santificar. Eso supone entonces la santificación del padre. El padre tiene que santificarse para dar el ejemplo. No podemos dar lo que no tenemos. Y entonces es imposible santificar la familia si no damos el ejemplo. Y a menudo es el problema en unas familias. Si el padre de familia no le interesa la religión, no va a la misa, no vive cristianamente, hay daños sobre la familia. La madre puede proteger de una manera u otra, pero es mucho más difícil. A largo plazo hay daños de una manera. Y para hacer todo eso en el mundo de hoy es muy complicado porque hace falta trabajar mucho, la crisis, no sé qué. Hay muchas cosas que padre de familia dice, pero no tengo el tiempo por hacer todo eso. Entonces hay un medio que puede concentrar todo eso, es la santificación del domingo. Cuidar mucho en nuestro mundo de la santificación del domingo, porque consagrar el domingo para la misa, la vida religiosa y la vida familiar permite aplicar todo eso, orientar para toda la semana la dirección que vamos a dar por la familia, y se puede hacer a través de la comida, de las discusiones, seguir lo que pasa en la familia, permite entonces de conocer lo que está pasando y organizar, crear costumbres, festejar cosas, solemnizar el domingo de tal manera que se edifica la familia en el buen sentido. De todo eso, entonces, podemos ver que el papel de la mujer va a venir a ayudar esto, completar de una manera para dar elementos, y me acuerdo de una pareja que dice al marido, le hacía gracioso porque dice, mi esposa tiene todas las ideas y yo les aplico. Y porque él dice, no tengo muchas ideas, pero mi esposa tiene una idea. Ah, sí, es una buena idea. Entonces, él tiene los medios, le gusta organizar las cosas, entonces organiza. Esto, el coordinado permite una vida familiar interesante y que desarrolla un buen ambiente. Y creo que un poco una ilustración de lo que puede ocurrir, y que en esto se ve que el papel de la mujer no es despreciado, pero completa, ayuda. Y el papel de la mujer es un poco comparable, se ve en todas las casas, supongo. Hay la foto del matrimonio el día de la boda en el salón. Y a menudo se ve esta actitud de la mujer que se apoya sobre su marido. Físicamente se apoya, a veces se ve realmente. Y creo que es esto lo que ocurre. Y hay una ayuda, de tal manera que la esposa se puede apoyar sobre su marido. Eso supone que tiene autoridad y fuerza el marido para hacer su papel. Y todo es que apoyo mutual en el matrimonio se refiere a esto. Es para la mujer un seguro que en el futuro no está abandonada y va a ayudar. Y psicológicamente le hace falta esto para hacer correctamente su papel en la familia. Y al mismo tiempo la mujer tiene que respetar esto que el hombre tiene que ser la autoridad y la referencia para decidir. Eso en
Bueno, es ayudar, favorecer toda esta obra de tal manera que se realice realmente la santificación en toda la familia. Entonces, cuando digamos que se encarga de la familia, la mujer se encarga físicamente, es verdad, de los niños, dar la vida a los niños, la educación, la comida, todo lo que es doméstico, pero todo lo que es alrededor también de la vida doméstica, las amistades, lo que entra es salir de la casa, toda relación entre, que no significa únicamente que se quede sentada entre cuatro muros, y, sino que hace todo un papel, una organización que atrae, que se refiere a su familia, que favorece la autoridad de su marido, que favorece el bien social de la familia en otro, que valoriza la familia de su marido y todo eso. Lo hace por su vestido, se hace por su manera de mantener la casa, para la manera de mantener los niños, para las relaciones que tienen con otras familias, para obras de caridad y de generosidad. Y creo que la epístola que tenemos en el misal sobre la mujer fuerte, que para la de santas mujeres, lo resume, que si se ve lo que hace la mujer fuerte, hace muchas cosas varias, pero si se ve el fondo es que al final toda su casa funciona bien, su marido puede cumplir su papel, sus hijos se puede santificar, toda su casa se puede mantener correctamente, y creo que es lo importante. Entonces, es lo que decía Dios cuando ha creado la mujer, no está bien que esté bien que el hombre sea solo, hay que darle a alguien semejante, no sé si es exactamente las palabras, pero es una ayuda semejante. Entonces es distinto, pero semejante al hombre y tiene una naturaleza humana que tiene una función distinta. Entonces hay esta semejanza, y, pero es una ayuda. Ayuda a su marido, que no es una esclava, una esclava, sino una ayuda, como hemos dicho. Entonces, más bien como el corazón y la cabeza, dos cosas distintas que se ayudan para que haya la vida en el cuerpo. Entonces, una participación a la vida de su marido y a su autoridad. Creo que con eso tenemos un poco una vista general del papel del hombre y de la mujer. Y creo que hoy en día sí hay mucho problema de emancipación de la mujer, de feminismo y todo eso. Como decía San Pío X, la origen es mucho más porque el hombre no cumple su papel. Da como el espacio para favorecer esto. Hay que volver a esta autoridad, este orden que quiere Dios. Eso no es despreciar el papel de la mujer, sino poner en su lugar. Si lo ponemos en su lugar, funciona la sociedad correctamente.